Hola, ¿qué tal? Pues estamos iniciando ya otro programa y, por supuesto, la invitación, como lo hacemos cada que estamos haciendo y llevando a cabo estos programas, es para que caminemos juntos por la cultura. Y hoy tenemos una visita muy especial porque nos acompañan aquí en estudio dos personajes que te voy a pedir que se presenten ellos, porque ellos representan al Museo Indígena, ¿es correcto? Tengo aquí a un costado, por favor, nos dices tu nombre. Claro que sí, soy Octavio Murillo Álvarez de la Cadena. Yo soy el director de... ¿sí? Soy el director de acervos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y de la dirección dependen los museos indígenas de la comisión, que son tres, pero bueno, pues venimos a hablar del uno, que es el museo de aquí de la Ciudad de México. Y nos tiene que alcanzar el tiempo porque hay mucho que decir. Hay mucho que hablar, muchísimo. Perfecto. Que decir, claro que sí. ¿Y de aquel lado nos acompaña, por favor? Patricia Reyes, enlace del Museo Indígena. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues bienvenidos y gracias por su asistencia. Platíquenme, bueno, Octavio, ¿cuál es tu formación? Antes de que nos hables del museo, ¿cuál es tu formación? ¿Qué fue lo que tú estudiaste? ¿Cómo es que llegaste a estar a cargo del museo? ¿Pero cuál es tu formación? Bueno, pues es curioso, pero yo estudié una carrera que es muy poco conocida. Yo soy restaurador, soy restaurador de bienes culturales, o restaurador de arte, que así nos dicen también más seguido. Y es una carrera que se imparte en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y entonces, pues nos dedicamos a conservar y a restaurar el patrimonio cultural de nuestro país, ¿no? Es una tarea, una muy gran encomienda, muy honrosa. Y bueno, pues principalmente quienes estudiamos esta carrera, nos dedicamos a la restauración del patrimonio arqueológico, novohispano o artístico de México. Yo, cuando estaba todavía estudiando, empecé a trabajar en el Museo de Antropología y de ahí empecé a trabajar lo que le llamaban en ese entonces, o le llaman todavía, materiales etnográficos, que son pues puros piezas que son de los pueblos indígenas. Y entonces, ya con la experiencia, después me buscaron de la CDI, que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para hacerme cargo de la colección de arte indígena, que es una colección increíble. Bueno, es la mejor colección que hay en el país, ¿no? Y entonces empecé a trabajar ahí. Y bueno, pues poco a poco, ahora ya me hago cargo de toda la dirección, que no nada más tenemos el acervo de arte, tenemos una fototeca, una biblioteca, fonoteca, etcétera, ¿no? Y todos estos acervos en su conjunto son lo que sacamos, o sea, el museo es como la ventana de estos acervos, ¿no? Y entonces, pues es una carrera increíble. Al fin y al cabo, pues me he dedicado toda mi vida, ¿no?, toda mi experiencia profesional al cuidado, a la conservación del legado indígena que tenemos en los acervos de la CDI, que son unos acervos que pues son gigantescos, ¿no? Son enormes. Tenemos casi 500,000 de cosas de los pueblos indígenas, entre fotografías, cintas de cine, videos, libros, documentos históricos, fonogramas y la colección de arte indígena, que es la que principalmente está nutriendo el Museo Indígena. A ver, Octavio, déjame digerirlo. Y sobre todo para que quizá los chicos que nos están viendo a través de este programa en algún momento pudieran pensar, ¿dónde nace el gusto de ser restaurador? ¿En qué momento dijiste tú, bueno, a lo mejor me gusta desarmar piezas, a lo mejor me gusta coleccionar cosas? ¿Cómo es que te fue llamando esta tendencia, esta formación a ti? Híjole, pues por varias cosas. De entrada, porque cuando yo estudiaba la secundaria y luego la prepa, pues tenía una crisis vocacional horrible, porque me gustaban muchas cosas, de lo más rara, o sea, raro que te gusten cosas tan diversas, ¿no? Entonces me gustaba las matemáticas, me gustaba mucho la física en la prepa, la química, bueno, me volvía loco, ¿no? Pero también me gustaba la historia, y además yo era muy hábil en las artes, ¿no? Tenía mucha habilidad artística. Y entonces de repente, cuando tuve que escoger carrera, bueno, y además me dedico a la música también. Por si fuera poco, ¿no? Y entonces cuando tuve que elegir mi carrera, dije, pues ¿y ahora qué estudio, no? Y así amanecía un día y decía, voy a estudiar ingeniería industrial. Al otro día decía, no, hoy quiero ser abogado. Al otro día decía, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Así las cosas más locas. Entonces una prima un día me dijo,
oye, pues yo conozco a una compañera de secundaria, creo que eran compañeras, que pues estudió algo bien loco que a lo mejor te guste, que es restauración. Y entonces, ¿por qué no te entrevistas con ella? Yo en la vida había oído hablar de esa profesión, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya me entrevisté con esa chava, que después fue mi maestra, chistoso, ¿no? Y ya me dijo, no, pues es que la restauración es justo lo que te ofrece, son como ciencias duras, humanidades, ¿no? Y cosas artísticas. Vi el plan de estudio, me encantó, dije, no, pues yo quiero ser restaurador. Y así, así fue como hice mis exámenes y todo, y entré a la carrera. Oye, Octavio, en tu labor, en tu día a día, compártenos alguna experiencia que de estas que te conmovieron, te emocionaron. No sé, se me ocurre pensar, cuando tuviste en tus manos un lienzo, cuando encontraste, no sé, por eso me gustaría que sea de ti mismo. Bueno, yo durante todo el tiempo que estudié, que es una licenciatura de 5 años, siempre estuve como más orientado a la parte prehispánica. Y cuando yo estudiaba fue cuando se rehizo todo el Museo de Antropología, que yo entré a trabajar ahí pues de achichincle restaurador, ¿no? Y pues me dieron grandes piezas, ¿no? Entonces me tocó limpiar, por ejemplo, la Xochipilli de la Sala Mexica. Y eso fue maravilloso. Pero después, ya con el trabajo con las piezas indígenas, que no son, o sea, no son tan antiguas, sí hay piezas antiguas, pero en general nos dedicamos a la conservación del patrimonio del siglo XX, ¿no? Que es toda esta riqueza indígena, y del XXI también, porque ya hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, la verdad, una experiencia maravillosa fue en un momento que estábamos catalogando unos textiles de Chiapas, y tuve la fortuna de conocer a una gran maestra del arte popular, considerada una gran grande de los textiles, la señora Carmen Vázquez. Entonces la invitamos al acervo para ver, pues para que viera los textiles que había de su comunidad. Ella es de Venustiano Carranza, Chiapas, ¿no? Y entonces empezó a ver, y se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas a ver el trabajo de sus tías, de su mamá, de sus abuelas, de la vecina que se murió de viejita, que fue la maestra de su mamá, una cosa así. No me acuerdo exactamente de los detalles, pero fue, o sea, cuando yo me enfrenté con esa sensación, fue de lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Porque realmente justifica pues todo lo rudo que puede ser el trabajo. Porque bueno, pues siempre el medio de la cultura pues está castigadón, ¿no? Y el sector indígena pues es el más rezagado del país, ¿no? Entonces, una escultura indígena, si lo metes en una licuadora, pues te metes en un nido de carencias, ¿no? Y entonces, afortunadamente, bueno, ahora el gobierno federal pues ha invertido en los acervos, en la conservación, en la catalogación. Hacemos muchas cosas de difusión que la gente pueda conocer. La propia existencia del Museo Indígena pues es un testimonio de eso, ¿no? Y bueno, pues ahí pues es eso, ir trabajando por los que menos tienen de dinero, digamos, ¿no? Pero los que más cultura tienen, que son los pueblos indígenas. Ok, ¿y cómo es que llegas al Museo Indígena? Ah, bueno, porque trabajando en los acervos teníamos. En particular, el acervo de arte es la colección de lo que fue el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, que es un museo que se abrió en 1951 y que cerró en la época, en los noventas, en los noventas cerró el museo porque ya tenía muchos problemas administrativos, el edificio ya se estaba cayendo, en fin, ¿no? Cierra el museo y la colección se embodega, ¿no? Y entonces mucho del trabajo dentro de este acervo fue pensar en hacer un nuevo espacio para compartir esta riqueza de los pueblos indígenas y estas colecciones increíbles que tiene la CDI, ¿no? Compartirlas con la gente. Entonces empezamos a hacer el proyecto del museo y pues empezó a tener eco, ¿no? Nos empezaron a decir, órale, me gusta, total, conseguimos el edificio que ahora tiene, que es un inmueble histórico precioso que nos cedió el INDABIN, es un instituto muy importante en México. No sé, este edificio que es del siglo XVIII, la propia dirección de la CDI nos dice, pues órale, va el proyecto del museo, es una buena ventana para que la gente,
pueda entender y conocer un poquito del patrimonio de los pueblos indígenas, porque uno de los problemas más graves que se identifican en la comisión es que lo indígena está no está suficientemente valorado, ¿no? Y eso genera diferentes problemáticas, la discriminación, ¿no? Entonces el museo se convierte en una excelente oportunidad para que la gente pueda acercarse a los pueblos indígenas, bueno, en particular al patrimonio, ¿no? Y no como una ventana, como un cristal, sino que realmente… Sí, que puedas interactuar un poco con los pueblos indígenas. Y entonces nace la idea del museo, nos empiezan a otorgar presupuestos y principalmente ya en esta administración es que empieza a tener ya como más apoyo para hacer todas las presentaciones que hacemos. Tenemos siempre presentaciones de música, danza, gastronomía, así como del patrimonio inmaterial, justo también para que la gente no vea al indígena allá atrás de la vitrina, ¿no? Sino que pueda tener interacción cercana con la gente y conocer las cosas contemporáneas, porque no todo son las ceremonias tradicionales, ¿no? O sea, hay ahora los chavos indígenas están haciendo reggae, están haciendo rock, están rapeando, hip hop, ¿no? Todas estas músicas alternativas que vienen ya de una cultura global, pero que ellos dicen, no, yo me la apropio y la convierto en mi lengua, ¿no? Porque mi lengua es mi identidad, ¿no? Y entonces, si quiero, me presento vestido con mi traje tradicional, si no, pues de rockero normal, ¿no? Y eso no demerita, no me quita de… Pero a ver qué te parece si pasamos el micrófono a Patty. Uh-huh. Patty, tú que te toca hacer el enlace, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar como visitantes, desde los jóvenes que ven sus programas, papá que lleva a sus hijos, cualquier persona de la comunidad, ¿qué va a encontrar en el Museo Indígena? ¿A qué se va a enfrentar? Bueno, en el Museo Indígena va a encontrar las culturas, se habla de 68 culturas, lenguas, arte indígena, piezas ceremoniales, piezas de vida cotidiana, piezas rituales. También, bueno, aparte de encontrar visitas escolares, también se pueden dar y con actividades de talleres de alguna cultura, como náhuatl, huichol. Y todo lo relacionado a nuestras culturas y lenguas. Ok, también nos traen algunas imágenes. ¿Qué te parece si vamos comentando lo que pasan en estas imágenes? Dinos primero, ¿cuáles son los horarios que tenemos? Bueno, los horarios que tenemos en el Museo Indígena es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo, menos días festivos. Las visitas se dan guiadas, así sea una persona, sean familias o visitas grupales. Y todas las entradas son gratuitas, las actividades, noches de museo y todos nuestros eventos que se hacen en el museo son gratuitos. Eso es muy importante, Patty, porque a veces hay un rechazo porque, ay, ahorita no tengo tiempo, no tengo dinero, etcétera, pero ahí están al alcance de todas las personas, ¿no? Ya tenemos en pantalla, Octavio y Patty, algunas imágenes. ¿Qué estamos viendo, por favor? Estamos viendo la vista de Reforma. Está en Reforma Norte y esa es justamente la sección del edificio que vemos del museo por el lado de Reforma. ¿Dónde está ubicado esto? Recuérdanos, por favor. La dirección es Paseo de la Reforma Norte 707. ¿Cómo llego a este lugar? A ver, Patty. Por favor, sí. Para llegar tenemos tres estaciones del metro, Garibaldi y Metro Hidalgo, que pueden tomar un transporte que va hacia la villa. Y se bajan exactamente donde están los edificios altos de Tlatelolco, los de Coahuila, Zacatecas, y nada más se regresan como 100 metros y ahí está el edificio, es un mueble color rojo. O el metro Tlatelolco, ya sea caminando llegan 10 minutos, o el tomando el camión que es de contraflujo, que dice Oceanía, se bajan en mero donde está Reforma y ahí estamos, cerquitas, esas son tres. Estaciones del metro. Estamos viendo algunas actividades, ¿verdad, Octavio, que se llevan a cabo ahí? ¿Qué estamos viendo en este caso? Sí, ahí estamos viendo una danza de diablos que se organizó con como un taller que se dio a jóvenes. ¿Este es representativa de qué estado? De Guerrero, de los afromestizos de Guerrero, afromexicanos de Guerrero. Okay. Y bueno, en este caso se dio un taller sobre esta danza. Ajá. Y son gente que asistió al museo, se inscribió y ahí estamos viendo la sala México Artístico, la diversidad. Es una sala de arte donde se muestra a través de algunas de las mejores piezas de las colecciones de la CDI,
se muestra la diversidad, ¿no? Y nos mencionaba Patti, perdón, que tienen guías, ¿verdad? Sí, hay tenemos guías, sí. Es importante, sí, porque a veces nada más vemos, pero no entendemos el significado de estas piezas, ¿no? Tenemos otra imagen, ¿no? Sí, tenemos guías, todos son chavos que están ahí a disposición de la gente, ¿no? La idea es que la gente, si quiere ver las solas las exposiciones, pues puede, claro, ¿no? Pero si no, con los guías es muy útil porque puedes ir entendiendo un poquito más del discurso. Okay, esa es la misma sala. Nos regresamos a la anterior. ¿Qué estamos viendo? Ahí teníamos una muestra gastronómica. De hecho, la gente está formada esperando probar. Era una degustación otomí que tuvimos del Valle del Mezquital Hidalgo. Maravillosa que tuvimos ahí en el museo. Y ahí estaban pues esperando. ¿Esto cuándo fue? Eso fue el año pasado. Okay. Uh-huh. ¿Y ahora tenemos en pantalla? Ahí tenemos otra vez la misma sala de arte. Este es el tema dedicado a la cosmovisión, porque bueno, parte de lo que decimos es cómo entendemos a los pueblos indígenas o cómo los valoramos si no los entendemos, ¿no? Si no los conocemos. Entonces, esa sección de la sala, justamente esa foto, lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que alcanzamos a ver, Octavio? Ahí estamos viendo un desgranador de maíz que es del pueblo Mazagua. Este es una obra de mediados del siglo XX. Y vemos en la otra vitrina, bueno, hay varias piezas, uh-huh, pero entre ellas sobresale un textil que es una joya, es un gabán para niño, pero que está teñido con la técnica de tritic, que es una técnica de reserva que vino de Oriente, ¿no? ¿Y todavía se mantiene esta técnica? ¿Hay alguna localidad que sí siga haciendo? No, los últimos registros son de los años 70. Estamos tratando de ubicar, porque parece que ahora salieron dos señoras ya muy viejitas que saben hacerla. Entonces es muy importante para nosotros tener la evidencia de la pieza para… Mira, ahí tenemos, por ejemplo, de la próxima noche de museos que tenemos el miércoles, este miércoles 29 a las 6 de la tarde, ahí los esperamos, vayan porque está padrísimo. ¿Qué va a haber? Tenemos la presencia de una banda, ajá, increíble, que se llama Kimiwarma. Son un grupo de chavos mazaguas que tocan pop y rock, pero pues que lo han hecho en la lengua mazagua. Entonces okay, está súper interesante porque, bueno, aparte que la gente luego se prende, nos prendemos ahí todo cuando tenemos este tipo de expresiones. ¿Esto en qué horario? Es a las 6 de la tarde el miércoles. Bueno, y ya lo comentaba Patti, ¿no? Otro, no hay pretexto porque no tiene costo. Ah, sí, no. Y es el único día que abrimos en la noche en las noches del museo. Así que, pues con mucho gusto los esperamos a las 6 de la tarde gratis y a ver este grupo de rap y rock en Mazagua. Es el último miércoles de cada mes. El último miércoles de cada mes. Ajá. A las 6 de la tarde lo hacemos nosotros. Otros museos lo hacen a las 7. Nosotros lo hacemos a las 6 para que la salida no sea tan tarde y puedan llegar a sus casas la gente más temprano. Entonces, este es el evento más próximo que van a llevar a cabo, que es el día miércoles, y ahí está la invitación. ¿Qué más se lleva a cabo en este museo, por favor? Ahorita tenemos un taller de náhuatl increíble. Mira, por favor, Pati. Sí, tenemos un taller de náhuatl con 10 sesiones, que es los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Puede entrar cualquier, o sea, gente, es iniciación de la lengua náhuatl. Todos los sábados de 10 a 10 de la mañana a 1 de la tarde. Los esperamos, la verdad, todavía hay lugar y vale la pena, la verdad, conocer un poco de esta cultura náhuatl. Pati, coméntanos de lo que se ha llevado a cabo en este museo, en lo particular. ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más? Pues cuando los niños van a la escuela, de momento tienen esa curiosidad, como decir, museo indígena, que cuando ven nuestras salas, cuando se les explica, ellos salen emocionados y se animan mucho a hacer talleres, por ejemplo, tablas wixárikas, que se llaman éricas, con Shakira, cuando hacemos los sucuris, ojos de Dios con estambre, los niños salen contentos, felices, porque como que tienen otro tacto de técnicas, ¿no? O sea, en otros museos les han enseñado también otras cosas, pero aquí la técnica es muy diferente, porque por ejemplo el barro, no todos tenemos esa oportunidad de tocar el barro, de saber la técnica, cómo se da, porque también se dan videos para que vean cómo ellos van a su comunidad, de una comunidad a otra, a escarbar la tierra, sacan. Ahí ellos van como que de momento jugando, pero a la vez les va llamando la atención, les gusta. Y de ahí esas técnicas hacen hasta para hacer sus trabajos de escuela que les piden. Dicen, ya lo podemos hacer con Shakira, o ya lo podemos hacer con estambre, o ya lo podemos hacer hasta con barro. Eso es lo que
el museo deja a todos los que nos visitan. Ahora, como papá, a mí, ¿qué me podría llamar e interesar del museo? No solamente pues el aspecto histórico y todo, ¿qué otra cosa podría llamarme la atención a mí como papá para visitar el museo? Bueno, muchos también así como papás, algunos tienen sus papás que estuvieron en alguna comunidad y recuerdan, sí, mi papá me enseñó, por ejemplo, el desgranador de maíz. Sí, cierto, yo en tal lado mi abuelita tenía uno y la verdad, pues no sabía exactamente, nunca le pregunté o para qué. Ahora que lo veo, pues ya sé para qué sirve, ¿no? La vestimenta también les llama la atención, o dicen, mi abuelita también lo usaba, o mi abuelita sabe hablar alguna lengua, y yo nunca me interesó decirle, ¿no? Ahora ya veo la riqueza y lo importante y lo bonito que tiene nuestro país. Oye, Octavio, ¿cómo ves la respuesta de la gente que visita el museo? ¿Qué te parece? Porque a veces suele suceder que la gente la envían por un requisito escolar, por una tarea, pero cuando la gente se acerca por curiosidad o por querer conocer un poco, ¿cómo ves tú la respuesta de la gente? Creo que es el mejor Sí, hay muchas maneras de contestarte, a ver qué se me ocurre okay. Para animarlos a ir al museo. Pero en general, toda esta globalización, toda esta tendencia al homogéneo, se ha ido rompiendo. Ahora es una moda regresar a lo local, ¿no? Y eso realmente permite otra forma de concebirte uno, ¿no? O sea, de concebirse uno mismo y de interactuar en la sociedad en la que interactúas, ¿no? Los pueblos indígenas son lo más original que tiene México. O sea, es la máxima riqueza viva que existe en México. Bueno, está por una parte lo biológico, no lo ecológico, pero la parte cultural que está caracterizada por los pueblos indígenas es muy grande. Entonces, la gente que va de todo, ¿eh? O sea, va de todas las edades, fresas, más no tan fresas, de todo, ¿no? Va de todo. Y la constante es que la gente dice, híjole, yo no sabía que en nuestro país teníamos esto. Qué impresión, ¿no? O sea, salen con los ojos cuadrados, ¿no? de todo lo que hay en México y que no conocían. Entonces eso es padrísimo porque realmente sales y uno se asuma o no se asuma indígena, pues sí, reconoces que el indígena es un motivo de orgullo, ¿no? Y entonces, o sea, que todo ese conocimiento, todo ese traspatio cultural que traen los indígenas en la cabeza, que es toda esta riqueza de mexicana y demás, pues realmente como que le haces un cachito tuya. Dices, bueno, pues yo no sabré mazahua, o yo no sabré otomí, o no sabré quiligua, o cholo, o chujo, lo que sea, ¿no? No sé, pero qué importante es que la gente conozca, o sea, que la gente conserve sus culturas, las conozca, las recree, porque eso nos dan a todos una identidad pues muy importante. Entonces, eso es así como que el punch del museo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en esos tiempos donde pues a veces andan guachaguachando otros idiomas, y no porque sea malo, sino porque es cierto, yo también coincido en que sería importante que conociéramos nuestra riqueza. Ya sería ir a las últimas preguntas. Octavio, tenemos la oportunidad a través de estos medios electrónicos de que nos puedan ver en otros países. Si un extranjero viniera a nuestro país a visitar este museo, ¿qué le dirías tú como integrante de esta riqueza cultural que tenemos? Pues yo, la verdad es que soy un conocedor de las culturas indígenas, hasta cierto punto, porque ojalá pudiera conocer muchos aspectos, no más poquito. Y yo a un extranjero le diría que México no son las pirámides nada más, ¿no? Que tampoco son nada más las playas de la Riviera Maya tan hermosas que tenemos, que el verdadero México está vivo, está en las comunidades indígenas de nuestro país y también en las ciudades, porque bueno, la presencia indígena en las ciudades es cada vez más fuerte, ¿no? Aquí en la Ciudad de México hay alrededor de 50 culturas distintas que han llegado a
a formar parte de una nueva sociedad y que están ahí, ¿no? Están fuertes y reproducen su cultura y están ahí con sus bandas de música y con sus textiles tradicionales, vistiéndolos, portándolos con todo el orgullo con el que se deben de portar, ¿no? Entonces yo a un extranjero sí les invitaría a ver al México indígena, que es espectacular. O sea, no es así de ay, conozcan, no, es espectacular. Entonces yo los invitaría a que fueran a las comunidades, a que el museo fuera como una ventanita, una puertita por la que se pudieran asomar a todo este México indígena que está pues vivo, está evolucionando y está igual haciendo rap, que vistiendo sus prendas tradicionales, que haciendo una comida deliciosa o unas fiestas maravillosas que tienen lugar en las comunidades mexicanas, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? Que la gente conozca, vacacione, o sea, que en vez de irse, porque por ejemplo quien tiene recursos pues normalmente ve hacia el norte, ¿no? Ah, yo me voy a Las Vegas a jugar, ¿no? No, aquí tenemos sitios ecoturísticos apoyados, por ejemplo, por la CDI, como es un programa que se llama Paraísos Indígenas, que tú te puedes ir a hospedar a unas cabañas en la mitad de la selva Lacandona y que al otro día tienes un paseo en lancha para ir a observar peces y aves y animal y ¿cómo se llama? Flora, ¿no? Y que en la tarde vas a tener con ellos unas pláticas donde te van a contar leyendas lacandonas, ¿no? Por ejemplo. Eso realmente es una vacación inusual, padrísima, increíble. Tener la experiencia de estar en contacto con la cultura y la naturaleza, pues ahora sí que como dicen, no tiene precio. Y que no es de otro mundo, no es del pasado, como bien dijiste, está vivo, está latente. Sí, aquí lo tenemos. Y es mucho más barato. Claro. Pati, estamos llegando ya a la recta final. No seas maldita, repítenos, por favor, los horarios, qué tenemos próximamente, qué eventos podemos ver. E invita, por favor, a la gente que nos hace favor. Claro, los invitamos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Abrimos todos los días menos días festivos. Y ahorita tenemos próximo nuestra noche de museos con Rap Drop, más agua. Y cada miércoles, pues igual los invitamos todo último miércoles de cada mes a que nos visiten para que vean los demás eventos que tenemos de noches de museo a nuestra página de Facebook, de mi Museo Indígena en Facebook. Ahí tenemos todas las actividades, que también no solo son del museo, sino también de la CDI y muchos eventos culturales que tenemos. No se les olvide, Museo Indígena, de 10 de la mañana, 6 de la tarde, de lunes a domingo, y ahorita nuestro curso de lengua náhuatl que tenemos de 10 de la mañana, los sábados, a 1 de la tarde. Y los esperamos, ahí estamos todos, ya les digo, hay chicos que los van a recibir, les van a contar las historias, y todo lo que tenemos en Emoción Indígena y nuestra riqueza natural. Muchísimas sí. Gracias. Octavio, ¿algún mensaje final? ¿Algo que haya quedado en el tintero que te gustaría hablar antes de que nos vayamos? Pues sí, o sea, me gustaría recalcar un poquito esto de que ojalá nos visiten y nos conozcan, ¿no? El museo es apenas una probadita de la riqueza de los pueblos indígenas. Es muy necesario que los chavos, y los no tan chavos, estemos orgullosos de lo que somos, ¿no? Porque solo así podemos ser un mejor país, ¿no? Entonces, ahora, bueno, pues los chavos que están en la secundaria, que están pensando en qué hacer y demás, pues que también se acerquen a los pueblos, porque hay muchas cosas que hacer con ellos, de su mano, ¿no? Tanto en la parte de diseño artesanal, por ejemplo, el estudio de la antropología y sus disciplinas, la historia… O sea, hay la restauración, o sea, hay muchas cosas que están relacionadas con el patrimonio. Mi jefe, por ejemplo, es economista, ¿no? Entonces, hay una variedad de carreras que se pueden complementar para estar más cerca de los pueblos indígenas y que, bueno, además del museo, que puedan conocer los acervos de la CDI, tenemos una biblioteca con alrededor de 60,000 cosas distintas entre mapas, libros, publicaciones periódicas, etcétera, una cineteca, una videoteca, una fonoteca, todos esos acervos están en el edificio que antes fue del Instituto Nacional Indigenista en Avenida Revolución 1279, esto es en San Ángel, allá al sur de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues que nos visiten, que nos conozcan y bueno, pues encantados de que nos sigan en Facebook también, en Twitter,
las redes sociales de la CDI y la página de la CDI, que es www.gob.mx/CDI. Perfecto. Octavio, Patricia, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahí está hecha la invitación, por supuesto, para que vayan y conozcan más acerca de este museo. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa. No me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Guillermo Gómez y, bueno, sigamos caminando por la cultura. Gracias y hasta pronto.